El más reciente informe de tránsito nacional contabiliza un aumento en las personas fallecidas por las accidentalidades. En la última semana se reportan 760 colisiones y como resultado 19 personas resultaron fallecidas. En la semana ocurrieron 760 colisiones, resultaron 19 personas fallecidas y 24 personas lesionadas. En relación a la semana anterior del 2021, incrementamos en 4 personas fallecidas, afectados de acuerdo a la ocurrencia de los accidentes con muertos, 11 conductores, 5 peatones, 3 pasajeros. Las principales causas de ocurrencia de los accidentes de tránsito con fallecidos: 10 por exceso de velocidad, 5 por estado de ebriedad y 4 por otras causas. Con más énfasis ahorita lo que es el transporte escolar, dado al inicio que viene ya el ciclo escolar, en donde nuestra meta es capacitar a más de 930 conductores en esta semana, ¿verdad?, para que a la hora del ejercicio, el traslado de los niños y niñas, pues estos conductores estén conscientes y seguros de lo que ellos tienen que representar para el traslado de estos niños y niñas. Edgar Sánchez, segundo jefe de Tránsito Nacional, brindó las recomendaciones para evitar los accidentes, sobre todo ahora que se acerca la temporada escolar. Siempre a nuestros conductores respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico de su vehículo, el uso del cinturón de seguridad. Otra de las causales que afectan en la ocurrencia de los accidentes es la conducción bajo los efectos del alcohol. La embriaguez es una causa principal de los accidentes con personas fallecidas. Si va a manejar, no hay que tomar. Motociclistas y ciclistas, usen siempre cascos de protección y chalecos reflectivos para ser visibles. Peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, hay que observar a ambos lados y que no vengan vehículos cerca para evitar ser atropellados. Conductores, prestar especial atención en la vía pública, en la presencia de peatones, en las zonas francas, en paradas de buses y donde haya conglomeración de cruces de peatones. La Policía Nacional recuerda a conductores y a pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar siempre y cuando mantengamos una actitud prudente, responsable, cortés sobre la vía pública y que asumamos todo y toda esa responsabilidad que permita no vernos involucrados en los accidentes de tránsito para evitar estas tragedias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.